interconectado, cada uno de nosotros desempeña un papel importante en la construcción de una sociedad justa y equitativa. ¿Estás listo para ser un ciudadano activo? Practica conmigo para el IFES. La pregunta dice así: ¿cuál de los siguientes conjuntos de eventos presenta un orden cronológico correcto? A. Construcción del Muro de Berlín, Segunda Guerra Mundial y la creación de la OTAN. B. Fin de la Guerra Fría, creación de la OTAN y la construcción del Muro de Berlín. C. Segunda Guerra Mundial, inicio de la Guerra Fría y caída del Muro de Berlín. Y D. Caída del Muro de Berlín, inicio de la Guerra Fría y Segunda Guerra Mundial. Y el orden cronológico correcto es la opción C, Segunda Guerra Mundial, que recordemos rápidamente se da entre 1939-1945, un conflicto global que inicia con la invasión de Polonia por parte de Alemania en septiembre del 39 y que termina con la rendición de Japón en el 45. En segundo lugar, la Guerra Fría, que se da a finales entre 1940-1991, y en general pues fue un periodo de tensión política, militar y económica entre las diferentes potencias occidentales que estaban lideradas por Estados Unidos y las potencias comunistas que estaban lideradas por la Unión Soviética y que se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial. Y en tercer lugar tenemos la caída del Muro de Berlín, que se da entre 1989 y que anuncia la apertura de las fronteras con Alemania Occidental, y eso llevó pues a la caída del Muro de Berlín. La opción A es incorrecta porque la construcción del Muro de Berlín se da en 1961, la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945 y la OTAN, que se da en 1949. Rápidamente recordemos que la OTAN fue una alianza militar que se da en el contexto de la Guerra Fría, también conocida como la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y que se da digamos, entre países como Estados Unidos, Canadá y varios países europeos, pues ante la ofensiva de la Unión Soviética. La opción B también es incorrecta, nos están pidiendo un orden cronológico, y el fin de la Guerra Fría se da entre 1989 y 1991, la creación de la OTAN en 1949 y la construcción del Muro de Berlín en 1961. Igual, la opción D también es incorrecta porque la caída del Muro de Berlín se da en el 89, la Guerra Fría se da después de la Segunda Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial se da entre 1939 y 1945. Por lo tanto, la opción correcta es la C.